Tras el éxito de X-Men 2, una tercera parte estaba cantada. Viendo el final en el que Jean Grey jugaba a ser Moisés y acababa por recibir una aguadilla del copón, todo el mundo adivinaba que la tercera entrega trataría de una de las sagas más conocidas, la de Fénix Oscura, de Claremont y Byrne. Pero el destino tenía otros planes, o más bien los hermanos Warner, que realizaron una oferta a Bryan Singer que no pudo rechazar: relanzar en la gran pantalla al personaje más icónico de la competencia. Quitar al que lleva la batuta de una exitosa serie ya es malo, pero si encima se lleva a buena parte del equipo responsable del éxito, estamos hablando de una putada en toda regla. De la noche a la mañana, Fox pasó de tener un equipo completo a solamente dos actores, la mayoría de ellos. Había que reformar el equipo, pero la pregunta más importante es: ¿quién lo dirigiría? Muchos nombres se barajaron para realizar la película, pero quien al final se llevó el gato al agua fue Matthew Vaughn. Sin embargo, cuando se puso manos a la obra y le indicaron el plazo que tenía para rodar la película, dijo: ¡a la mierda! Y se piró. Compuestos y sin director, Fox tuvo que buscarse un nuevo director deprisa y corriendo, el que fuera. Y se encontraron con Brett Ratner, director de la saga Hora Punta. Sí, la verdad es que no es la mejor garantía de confianza. Al contrario que sus precuelas, X-Men La Decisión Final tiene muy mala prensa. La gente se echa las manos a la cabeza cada vez que alguien lamenta y considera suya la culpa de que la saga no continuara. Y yo no podía estar más en desacuerdo. Seguro que ahora más de uno me querrá colgar de los huevos, pero honestamente, a mí esta película me parece que está bastante bien. Consigue resolver varios de los problemas que llevaba arrastrando la saga desde la primera entrega, aunque a costa de crear problemas nuevos y agravar otros. Pero de momento vamos a centrarnos en lo positivo. ¿Por qué pienso que debería respetarse esta película y dejar de arrastrar su nombre por el fango? Para empezar, la trama de la película se basaba en dos sagas conocidas. La que mencionamos antes, la saga de Fénix Oscura, y también la más moderna saga de El Don, la primera etapa de Joss Whedon en Astonishing X-Men. Este detalle no deja de ser curioso, ya que Joss Whedon ha sido un personaje muy relacionado con la saga. Fue uno de los candidatos a dirigir esta entrega, y además escribió una de las primeras versiones del guión de la primera película, del que solamente conservaron dos líneas de diálogo en la versión final. Ya me imagino cuál sería una de ellas. ¿Cómo le llaman a usted? ¿Ruedas? Es lo más estúpido que he oído nunca. Como en las anteriores entregas, lo adaptaron como les dio la gana, pero al menos en esta ocasión los referentes eran más cercanos, mucho más cercanos. Se suele decir que el diablo está en los detalles, y eso es algo que decidieron meter en esta entrega. Los detalles, no al diablo. Las dos anteriores entregas tenían sus cositas, pero aquí decidieron llevarlo un paso más allá. ¿La sala del peligro no apareció en las anteriores? ¡Toma sala del peligro! ¿Pyros no aparece con sus lanzallamas en las muñecas? ¡Pues le damos los lanzallamas en las muñecas! ¿Bobby Drake no se transforma en Hombre de Hielo? ¡Pues tomad Hombre de Hielo! ¿Bestia y Ángel no aparecieron? ¡Tomad Bestia y Ángel! Y de regalo os damos a Juggernaut, Jamie Madrox, los Morlocks, Moira MacTaggert, ¡fanservice en estado puro! Pero lo que realmente me ganó fue el hecho de que por fin se comprendiera que los X-Men son un grupo de superhéroes. En las anteriores entregas, sobre todo en la primera, los X-Men participaban de forma superficial en la acción. Los grandes enfrentamientos eran para Logan. Mística contra Logan. Dientes de Sable contra Logan. Magneto contra Logan. Dama Mortal contra Logan. El Poli contra Logan. El Barman contra Logan. El puto gato contra Logan. Mientras, el resto del grupo mirando o siendo apalizados por un enano. No digo que no tuvieran sus momentos, pero palidecían con los de Logan. Cosas del adamantium. Adamantium. Esta tía no aprende. Por cierto, el cambio de director no ha resuelto la tendencia de Logan a ser el saco de hostias de la película. En total, ¿cuántas veces le han zurrado durante toda la saga? Tú nunca aprendes, ¿no? En La Decisión Final, Lobezno una vez más participa en todas las escenas de acción. Pero tienen esa increíble batalla final en la que participa todo Dios y en la que todos aportan su granito de arena, aunque unos más que otros. Tormenta se enfrenta a Calisto, a la que le han añadido los poderes de Mercurio sin razón aparente, seguramente para equilibrar las cosas con Tormenta. El Hombre de Hielo se enfrenta a Pyros, Gata Sombra se enfrenta al ridículo del casco. En un combate de lo más curioso, fuerza imparable contra objeto inamovible.
Eso es lo que le hacía falta a toda la saga. Una buena tangana de las gordas, como las que se ven en los cómics. Los X-Men repartiendo estopa contra un grupo de facinerosos, salvando el mundo una vez más. Solo esa batalla final ya redime la película de sus fallos. Bueno, casi. Porque el hecho de que tenga buenos momentos no quiere decir que esta película sea precisamente perfecta. Una de las virtudes de la película era también su mayor defecto. El reparto. No digo que esté mal escogido, las nuevas incorporaciones se parecen un huevo a sus contrapartidas, como siempre, con puntos positivos para la bestia y negativos para el vestuario de Juggernaut. Pero desgraciadamente, eso deja poco espacio para el desarrollo de las personalidades, menos aún que cuando Loven no era el protagonista absoluto. Eso no es un problema demasiado serio con los que repiten de anteriores entregas a los que ya tenemos muy vistos, como por ejemplo, no sé, ¿Logan? Pero el resto de personajes, y sobre todo las nuevas incorporaciones, salen muy perjudicadas. Tormenta es una de las excepciones, ve su rol expandido para pasar a convertirse en líder de los X-Men... porque sí, porque Halle Berry quería más protagonismo. En anteriores películas apenas tenemos indicios de sus dotes de líder, y de golpe y porrazo, ¡pum!, la ponen al frente. Creo que la escena se debería haber desarrollado mejor de esta forma. ¿Así que quiere que yo dirija a los X-Men y también la escuela? Joder, qué guay, profesor. Nunca pensé que me elegiría a mí para el cargo. Bueno, la verdad es que en un primer momento le iba a dar el puesto a Jean. Pero como está muerta y tal, pues no va a poder ser. Pero... Luego pensé en dárselo a Cíclope, pero como ahora mismo está hecho un guiñapo, pues tampoco va a poder ser. Así que el puesto es tuyo. Profesor, sea sincero. Se lo ha ofrecido antes a Logan y le ha dicho que no, ¿verdad? Pero no te vayas a... ¡Te recuerdo que leo las mentes! En el otro extremo de la balanza tenemos a Jean Grey, que se supone la mala de la película pero que se limita a verlas venir, a estar de espectadora. Más que villana, Jean Grey parece el arma del juicio final de Magneto, el auténtico villano. Si en la primera tenía la máquina crea mutantes y en la segunda el cerebro oscuro, en la tercera tiene a Jean. Parece que la tía solo reacciona cuando la dicen que la van a atar corto. Yo creo que la mejor táctica para vencerla es ignorarla. Pícaro es otro personaje que se lleva un buen varapalo. Empezó con un protagonismo bastante importante en X-Men, era el objetivo de Magneto y la damisela que tenía que rescatar Logan, pero a medida que alejaban al personaje de Lobezno, más importancia perdía, y con lo mal adaptados que tenía los poderes, no podía participar en las escenas de acción ni de Blast. En los cómics, cuando Pícaro absorbe los poderes de un mutante, los conserva durante un tiempo, pero en la película, no sé si por falta de presupuesto o de ganas, Pícaro era incapaz de mantenerlos activos más de 2 segundos. Al menos podían haberle dado los poderes de Magneto, ya que no estaba Miss Marvel a mano. Ángel es otro que tal baila. Aparece en las portadas de la película como si tuviera importancia en la trama, pero al final se limita a hacer 4 apariciones chorras durante toda la película. Aparece poco más o menos para que nos acordemos de que existe cada media hora de metraje. Hola, buenas, que soy el Ángel, que ya ha pasado media hora y vengo a recordaros de que existo, de que tengo alas, vuelo y molo mucho, aunque luego no pinte nada en la trama. Venga, ya está todo dicho, me vuelvo por donde he venido. ¡Hala! Hasta luego, hasta dentro de media hora. También el caso de Coloso tiene su miga. Coloso tuvo un pequeño pero agradecido cameo en X-Men 2, mientras que aquí lo ascienden a miembro del equipo. Sin embargo, el tío tiene menos diálogo que en la anterior película. Realmente solo suelta una frase, una sola, durante todo el metraje. Su mayor momento de gloria es participar en las bolas rápidas especiales con Lobezno. Eso es triste. Pero más triste aún es el caso de Rondador Nocturno, que pasa de miembro del equipo a desaparecer de una película a otra como si hiciera uno de sus característicos bums. Al parecer, las reescrituras sucesivas del guión acabaron por reducir la importancia de su intervención a una simple aparición, por lo que prefirieron prescindir de él y explicar la ausencia de manera cutre en el videojuego. Para eso bien podrían haberlo matado. Y eso nos lleva a lo que realmente me tocó los... de esta película. Las defunciones. Sí, en la tercera entrega se cargan gente, y no me refiero a los villanos, no. Me estoy refiriendo a los dos maltratados, Cíclope y el profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me pregunto yo. ¿No les han dado bastante caña? ¿No les bastaba con dejarlos de lado? ¡No! Tenían ya que colocarle la guinda al pastel. Esas dos muertes me parecen vacías, se los cargan porque sí, por demostrar que la película va en serio. O entenderlo del profe, teniendo en cuenta que después de los títulos de crédito te revelan que es una muerte de Chichinabo, pero... ¿Cíclope? Vale, la razón la entiendo. James Madsen se piraba con Singer a participar en Superman Returns, y quisieron sacarse al personaje encima como fuera, pero hay maneras mucho más elegantes, como hicieron con Rondador. Vale, tampoco es que sea muy elegante, pero...
pero al menos da la oportunidad de que el personaje vuelva en un futuro en lugar de hacerlo desaparecer para siempre. Más teniendo en cuenta que Cíclope es un personaje icónico dentro de los X-Men. Independientemente del carisma que tenga, es como matar a Mr. Fantástico dentro de los Cuatro Fantásticos o al Capitán América dentro de los Vale. Notad que no hemos hablado de la muerte de Jean. Obviamente el que conocía la historia original sabría que ese es el único desenlace posible, cambiando el suicidio por la eutanasia a manos de Logan. Lo cual, ahora que lo pienso, lleva a una pregunta. ¿Os habéis fijado que en las tres películas Logan le clava las garras a tres tías distintas? No tanto en la primera, pero en las otras dos, el gran enfrentamiento final es de Logan contra una mujer. ¿Qué estarán sugiriendo con eso? X-Men La Decisión Final puede tener sus defectos. Bastantes, pero tiene una serie de virtudes que los compensa. No es el colofón de oro que se esperaba para la trilogía, sobre todo después de la segunda, pero por lo menos resulta bastante entretenida y es mejor que otras películas de superhéroes que rondan por ahí. Mi conclusión es que la saga de X-Men ha sido todo un acierto. Las dos primeras entregas dieron de pleno con el tono social de los cómics, mientras que la tercera calcó el tono superheroico. Si Bryan Singer y Brett Ratner se hubieran juntado desde el principio para hacer la saga, uno dirigiendo las partes de acción y el otro con los diálogos, la saga hubiera sido perfecta. O casi. Tal y como está ahora, para mí la mejor de todas fue X-Men 2, seguida de X-Men 3 y por último X-Men. Por tanto, la saga de X-Men se lleva a la siguiente valoración final. Me gusta. Damián, tu...